Muy buenas noches, amigos de Circuito TV. Nuevamente su amiga Mariposa del Pueblo, regresando otra vez a estos bellos escenarios. En esta noche muy, pero muy especial para nosotros, tenemos una persona que 45 años de trayectoria nos dice mucho. En esta ocasión estamos presentando el 12 de diciembre, que lo tenemos muy cerquita, el día de nuestra bella morenita, nuestra Virgen de Guadalupe. Así es que recibámoslo ustedes con mucho gusto al señor y maestro Felipe Cortés. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, bien, gracias. Aquí pues haciendo los estragos por la pandemia que tenemos, por la situación que todos vivimos, y pues desgraciadamente en esta ocasión pues sí nos han detenido un poquito las autoridades de Los Ángeles, que no podemos hacer eventos masivos, eventos donde podamos realizar nuestras actividades, ¿verdad? Siempre hemos, cada año hemos realizado lo que es la festividad de la Virgen de Guadalupe. Dado el fervor de la gente aquí en el este de Los Ángeles, en el mercadito de Los Ángeles, pues nosotros siempre estamos con ese gusto de hacerlo, ¿verdad? De hacerle sus mañanitas y de hacer toda la verbena popular que se realiza para esta ocasión. En este año pues estamos realmente tristes porque no vamos a poder hacer nada absolutamente. Exactamente. Para nuestros amigos de Circuito TV, sus palabras, resumidas en las palabras y de usted, ¿qué fue lo que usted, cuánto tiempo tiene y qué fue lo que usted lo motivó a estar aquí en el área de Los Ángeles? Bueno, es una historia muy larga. Yo siempre me remonto a mis principios, al tiempo que me interesó hacer mucho esta profesión tan importante como es estar en los medios de comunicación. Desde siempre quise ser actor o pertenecer en este mundo. Tuve que estudiar la carrera allá en México de lo que es el arte dramático y posteriormente, bueno, ir escalando, buscando oportunidades y todo. Ya he egresado de la escuela para buscar oportunidades en el cine, en la televisión o en el teatro. A mí, aparte de todo eso, independientemente de eso, se me facilitó mucho por cuestiones de la vida el ser maestro. Desde el principio, desde que salí de la escuela, fui invitado a participar como maestro de teatro. Era yo una persona muy metida en mis clases, porque en ese entonces pues no había otra opción, o lo hacía, porque me habían costado. Mis papás no me dijeron, no podemos pagar tu carrera, así es que búscale. Entonces me empecé a trabajar, ¿verdad?, administrativamente en una oficina, y de ahí pagaba yo mis clases, porque me costaban mucho. ¿Usted solo? Sí, tuve que aprovechar. Todos los días se estudiaba, de lunes a viernes, sábado y domingo era casi obligado a hacer teatro, buscar oportunidades, pero todos los días estudiábamos de las 4 de la tarde a las 10 de la noche, a las 11, y pues eran muchas materias que había que aprobar. En ese camino pues tuvimos que aprender mucho, y metiéndonos sin faltar un solo día a clase durante los 4 años de estudio, pues los maestros vieron mi ímpetu de aprender, y sí aprendí mucho. Y aparte de eso, bueno, ya fui invitado, como les decía, a ser maestro de ayudante, maestro adjunto en la escuela, y así empecé la carrera. Empecé a ser maestro ayudante y posteriormente, al medio año, me dieron la oportunidad de ser maestro titular y después ya continuar por 4 o 5 años en la Academia de la ANDA, en la Academia Andrés Soler, siendo maestro de actuación y aplicar a 4 o 5 grupos que tenía. De ahí fui invitado a otras escuelas a dar clases también, al Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Wow. En las secundarias, en las preparatorias, en la universidad, en el Politécnico estuve dando clases también, y escuelas de iniciación artística y escuelas particulares. En todo iba yo como maestro, era una forma de buscar
un sustento y aprovechar y sacarle provecho a mi profesión. A su profesión, algo que a usted lo apasionó. Sí, sí, al principio me llamó mucho la atención, quería hacerlo, pero no sabía yo el contenido real. Porque yo no vengo de familia que sean de trayectoria en el ámbito artístico. Uh-huh. No solamente a mí, bueno, ahora ya tengo hermanos que se dedican a eso también en la Ciudad de México. Pero yo no, yo fui abriendo brecha, fui buscando oportunidades. Y para poder sustentar la vida y las cosas y poder hacer relaciones, amistades, pues tuve que entrar al mundo de la enseñanza, ¿verdad? Fue como empecé a dar clases. Uh-huh. Fue como empecé a crear más camino para esto. Me di cuenta que había mucha gente que deseaba entender, porque no es que vayan a tomar clases, sino que entiendan las materias, la profesión como es, y se abracen de ella, si es que realmente es su... Es su pasión. Sí, es su pasión. Sí. De ahí empezamos y seguimos trabajando en ello. Alternativamente hacíamos otro trabajo, ¿verdad? Porque había que apoyar la economía, pagaban poco, pero después ya apoyamos, me fui a meter otros trabajos, trabajé en la aviación, trabajé en Mexicana de Aviación por muchos años, y eso me daba facilidades, porque a través de algunos alumnos de México, tuve contactos aquí en Los Ángeles. Fue entonces que hicimos conexión con una escuela de aquí que se llamaba CATLA, Colegio de Arte Dramático de Los Ángeles. Entonces me invitaron para que viniera a dar unas conferencias. Vine, me invitaron a que me quedara a vivir aquí. No acepté. Sin embargo, les ofrecí que cada 8 días podría yo venir a hacer una cátedra, una enseñanza global en el sábado de cada semana y les dejaba tarea. Ellos tenían sus maestros y todo, pero ese sábado era exclusivamente para mí. Y empecé a trabajar con ellos, empecé a darles clases, sobre todo lo más importante, conocer a los estudiantes de aquí, porque hay mucha diferencia entre el estudiante de la Ciudad de México y el estudiante de aquí. Son mentes con la misma hambre de aprender o de pertenecer, pero con circunstancias diferentes, ¿no? Entonces, y regresaba yo a México, tenía mis grupos allá en la escuela, venía para acá, tenía mis grupos aquí, y así constantemente estuve mucho tiempo. Pero hasta que ya a grandes pasos llegué a estar aquí. Antes había, repito yo, trabajé con grupos de gente que trabajaba en oficinas, que eran las de Mexicana de Aviación, el sistema de Mexicana de Aviación. Uh-huh. Y llegué a ser jefe de integración y desarrollo de personal, donde coordinábamos grupos de teatro, grupos de danza, concursos, todo lo que se hacía alrededor de los empleados para ofrecerles ese servicio como una compensación por ser empleados a... Ajá. Ellos y a sus familiares que pertenecieran a estos grupos. Se hacían maratones, y habían premios, como era la línea aérea, pues habían premios que de un viaje para acá, otro viaje para allá, boletos para la familia, boletos de avión, pero eso lo coordinábamos todos. Hacíamos bazares navideños, hacíamos festivales por el Día de la Madre, por el Día del Padre, todo alrededor y en medio de lo que es la aviación. De lo que es la aviación. Uh-huh. Y alrededor del arte, que fue... Siempre. Siempre lo mismo. Sí, siempre. Nunca se lo dejamos porque... Pues así me llevó la vida por ahí. Porque aparte de que me gustaba, pues tenía la oportunidad, había gente que me invitaba. ¿Por qué no viene para acá, maestro? ¿Por qué no viene para acá? Y así a formar grupos o a darles clase y todo eso. Y pues en ese camino pues recorrimos mucha gente que está ahorita en pantalla y que pasaron a través de la enseñanza mía, sí. En esos pequeños recuerdos que usted tiene de todos esos años que usted vivió, obras de teatro, ¿alguna obra de teatro que usted recuerde que lo marcó, que sintió que esa obra fue la que dijo usted, esto siempre lo voy a llevar aquí? Y siempre lo voy a recordar. Hay obras de teatro que sí, hay alguna que sí me marcó, podríamos decir. Pero más que nada son los géneros. Ajá. Yo lo marco como género. Okay. O sea, ¿qué género fue el que más te gusta? El drama, el melodrama, la comedia musical, la comedia, qué sé yo. A mí me encanta la comedia. Uh-huh. Sí. Sin embargo, en los géneros de drama, en los clásicos, hemos manejado obras de teatro de los clásicos, obras contemporáneas.
más que nada que es la satisfacción de ver. Es como, es el producto, lo preparas y lo llevas y lo preparas y lo ensayas y lo subes a un escenario. Lo subes, yeah. ¿Sí? Ese, es lo, la pasión mía, lo que sí me marca. Uh-huh. El saber que ahora hay muchachos que vemos en televisión ahorita, gente ya un poco más madura, que dices, hey, ese fue mi alumno, ¿no? O esa fue mi alumna. Sí, eso sí me marca. Y que yo haya trabajado, pues sí, hice mucho teatro, ¿verdad? De teatro de la época, pero tanto así como, como que me haya marcado algo, no. Es todo un conjunto, porque aparte de eso también en algunos momentos tuvimos que hacer nada más pantomima, ¿sí? Trabajar para hacer cuadros de pantomima, uh-huh. Muchísimo. Y eso los vendíamos a las delegaciones políticas antes en la Ciudad de México. Ahora son alcaldías, no sé cómo llamarlo. Alcaldías, algo así. Pero antes eran las delegaciones y ahí vamos a presentarnos cada 8 días a presentar teatro, subirlo. Para el pueblo, uh-huh. Y ahí se fogueaba uno mucho más, estar en contacto con el público. ¿De ahí se puede decir que salieron los ahora los famosos mimos que nada más hacen pura mímica? No salieron de ahí. ¿No? No, eso es historia de muchos años diferente. Atrás. Sí. ¡Oh, wow! Pero una de las materias para una formación de un actor es la materia de pantomima. Uh-huh. Y en ello pues teníamos que nosotros... Hay muchas formas de desarrollarte en esta profesión, uh-huh. Sí. Hay, por ejemplo, oficinas de doblaje de voz, que es muy, muy importante, ¿no? en este tiempo, pero en aquella vez sí, en aquellas épocas también lo hacíamos. Había doblaje, voz, había lo que es irte por la línea de pantomima, irte por la línea de locución, irte por la línea de actor, de televisión, de cine. Pudieras hacer muchas cosas, pero lo importante es que esta escuela nos preparaba para todo. Para todo. Para wow. todo. Aún para ser maquillista de teatro, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento decidí quedarme por acá? En aquellas épocas. Exactamente. Fue que entonces me invitaron las circunstancias, pero aparte una invitación para trabajar en un canal de televisión aquí. Pero era difícil porque pues no tenías el permiso y todo, entonces había que hacer una serie de arreglos. Uh-huh. Sin embargo, lo conseguí. Entré a un canal pequeño que estaba para allá por el norte, en Tarzana. Y cuando entré a ese canal, pues, como es pequeño, te das cuenta que la necesidad de la producción de ese canal, pues, todo lo que se necesita tú lo sabes hacer. Que si la iluminación, que si eso. Entonces, habíamos pocas gentes, no era el único. Habíamos 3, 4 gentes que hacíamos la producción de ese canal. Uh-huh. Y en ello era, pues, hasta maquillar gente, ¿no? Wow. O sea, a mí tocaba hacer floor manager, hacer cámara, salir a reportear con cámara, hacer el make-up de los invitados para un show que había nocturno o para un show de los sábados en la mañana. O sea, tenía muchos programas ahí, uh-huh. Que ahora se vinieron aquí a West Los Ángeles y es el ATV, Canal 57, uh-huh. ¿Sí? Y así, ese canal lo iniciamos nosotros. Ahí estuve como 5 o 6 años. Y de ahí, bueno, el hecho de ya decía yo, de alternar, de venir acá cada 8 días o de estar en constante comunicación con las escuelas de teatro de aquí y estar allá, pues me ha dado la oportunidad de ampliar mucho más el promocionar que quién era Felipe Cortés, quién era yo y por qué teníamos que... Me apasiona mucho enseñarle a la gente teatro, enseñarle a estar frente a la cámara, enseñarle a subirse a un escenario, tanto en teatro, en televisión, en cine. Ahora estamos haciendo peliculitas para el YouTube, ¿verdad? Para en este tiempo, yeah. Mi esposa María Carton escribe las historias y a mí me toca dirigirlas, coordinarlas, hacer el casting, tenemos gente que nos apoya. Para eso y pues estamos haciendo que haya un foro o que haya trabajo o que haya una actividad para los muchachos que siguen estudiando actuación, porque hasta la fecha seguimos dando clases. Sigue dando clases. Sí. Ahorita que menciona usted las clases, ya para terminar con la pregunta, ¿qué le apasiona más a usted? ¿Estar arriba de un escenario o mirar a sus alumnos en el escenario?
Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, es una pasión muy grande. Actualmente hago mucho dirigir, pero actualmente para dirigir pues tengo que también soy maestro. Sí, pero he dejado de actuar. Sí, pero de repente okay, me llaman para hacer un comercial o salgo para algún evento corto, lo hago y lo hago con una pasión, con un gusto. O sea, ¿qué es lo que más me gusta? Todo. Es más, me llaman para maquillar a una persona para estar en el escenario. Me apasiona. Me apasiona. Y lo hago. Todo es porque es parte de la misma profesión, parte de la carrera. Wow, o sea, un artista completo tenemos aquí. Sí, sí, pero aparte de todo, con mucha pasión. Hacerlo con gusto, ¿sí? Porque es como que, pues, viene de dentro, ¿no? Es un gusto de... lo vives, lo vibras, lo proyectas. Cuando dirigimos, que hacemos, por ejemplo, los eventos donde viene gente al teatro o cuando aquí en el mercadito que se hacen en la explanada al aire libre, las obras de teatro y todo eso, que ves a la gente, ves cómo está como... Pasmada viendo sí. Que, y tú la ves, ¿no? Y lo bonito de ellos cuando ven y aplauden, sienten un gusto, dices, hey, esto es muy bonito. Eso es lo que te paga. Y no es un formato hecho porque así se diga, ¿no? Uh-huh. El actor vive del aplauso. No, tú lo estás viendo ahí. Exacto. Y mover a una persona en los sentimientos a favor de tu trabajo, de tu actividad o del show que les estás presentando. Eso es grande. Muy grande. Cuando lo sabes apreciar, cuando lo sabes tener, ¿no? Sí, exactamente, sí. Porque si no... Y sí, como usted dice, la pasión se le nota cuando usted habla, le brillan los ojos. Bueno, se le nota completamente. Y creo que lo que usted está diciendo, creo que ahora le falta, creo, a muchos que se dicen ya artistas grandes, esa pasión como que ya no se siente, ya no... Como que actúan por actuar ya nada más, así se puede decir, por bueno, si así lo decimos. Les decimos nosotros nada más, es tan bonito, ellos también lo sabrán, que abracen esta profesión con el gusto y la pasión, porque en realidad te deja mucho. Moralmente, te da crecimiento personal, te hace desarrollarte mejor en la sociedad que tú te desenvuelvas, aún con tu familia, ¿verdad? Te hace ver diferente, te hace proyectar lo que tú sientes y sobre todo, definitivamente aprendes a ser diferente persona. Exactamente. Mm-hmm. Pues bueno, vamos a continuar en un momentito, regresamos, descansamos un ratito y regresamos. Mm-hmm.